Y bueno, amigos. a ver, ¿me escuchan? A ver. Estado de la transmisión, excelente. Rayo Martínez. Bueno, amigos, vamos a empezar con la transmisión. A ver, chicos. Yo soy el Rayo Martínez y hoy les voy a enseñar cómo hacer. Ay, disculpen, a ver. Y les voy a enseñar cómo hacer una grandiosa mansión, ¿vale? Con cuarzo, madera de jungla y ladrillos de piedra. Porque me he dado de cuenta de que todas las personas siempre hacen la mansión con otra clase de objetos, ¿no? Entonces, pues hoy van a aprender a hacer una mansión fácil y moderna, ¿vale? Pero primero empecemos con los saludos, ¿vale? A ver, empecemos un saludo. A ver, empecemos del principio porque ya han escrito más o menos bastantico. A ver, primero para el señor de Anonymous, Derbis. Un saludo para Richie Gamer 2854. Soy el de ayer. Para Derby otra vez que se está riendo. Para Gol de Kevin. Gol de Kevin, no digas malas palabras porque mi verificador no te va a dejar que se vean en los comentarios, ¿vale? Un saludo para Dulce Gatita, que es la segunda. Para Her Power, hola, hola. Para Jorge Gamer, hola, y saludo también para ti. A ver, me están llegando muchos mensajes. Un saludo para Daniel Luna Lemus. Gol de Kevin 409. Me pregunta que si lo dejo entrar. Mira, lo que pasa es que cuando yo me pongo a hacer un directo, procuro cerrar lo que es el Xbox Live, el Facebook, el WhatsApp, ¿vale? Para que mi celular tenga pues más procesador, ¿vale? Para que esté como mejor. Un saludo también para quién más. A ver, esperen un momentico. Es que estoy viendo la transmisión también en el computador para ver qué tal va. A ver. Un saludo para The Jerry Droid, que ya llegó. Un saludo para Dulce Gatita. Miau, miau, gatita. Un saludo para Facundo Paulú. Llegué, güey. Menos mal llegaste, güey. Un saludo para Yair Valdés. Un saludo para Walter Morales. Y a ver, Ender Geek, PvP y Parkour. Oye, Rayo, no te ofendas, te veo desde hace tiempo, pero sube más variedad de ejemplos, Rule o Survivor, Buyer or Fed. Sí, en estos momentos he estado hablando con mi hermano y hay otros juegos que pues voy a empezar a subir, pero obviamente primero tengo que probarlos, a ver si me gustan. Y sí, voy a traerle otro contenido más variado también al canal, pero obviamente tengo que primero probar los juegos, ¿vale? A ver, un saludo para Golden Kevin, que me dijo que lo agregara a la Xbox. Vale, ahora sí empecemos con esto. A ver, un saludo para el señor Anonymous, que es Dervis. Yair es rata. No, Jorge, nadie es rata, ¿vale? Nosotros los que jugamos Minecraft, nadie somos rata, ¿ok? Simplemente somos jugadores normales, ¿vale? Un saludo para Cristian, que comenta desde la cuenta de Walter Morales. Para Norberto Solano Castillo, para Jaime Arturo. Un saludo para Jaime Arturo Rodríguez. Dulce Gatita dice agrégame. A ver, vuelvo y les repito, chicos. No les puedo simplemente enviar la invitación ahora. Pero igual ya ustedes saben mi game tag, ¿vale? Les voy a mostrar mi game tag. A ver, que creo que no. ¿Qué pasa aquí? Ok. Ahí se me apagó el mando. Disculpame un momentico, chicos, que se me ha apagado. A ver, se me ha apagado el gamepad. Entonces, pues toca volver a conectar. Miren, yo simplemente lo toco y como a los 2 o 3 segundos ya se conecta solito, ¿vale? A ver, para los que me. Un saludo para Héctor García, para Norberto Solano. También saludo. Para Néstor de la Cruz, que ya llegó, güey. Menos mal llegó. Para Jaime Arturo Rodríguez, únete a un servidor. Chicos, vuelvo y les repito, cuando voy a hacer un directo, procuro cerrar todas las otras redes que no estoy utilizando, como por ejemplo el Xbox Live, también cierro el Facebook, el WhatsApp, para que no me lleguen mensajes y no me interrumpan. Pero miren, les voy a mostrar mi game tag, ¿vale? A ver, buenas tardes, Norberto, ¿cómo estás? A ver, Néstor de la Cruz, sí, menos mal llegó, güey.
Walter, gracias. Un saludo para la gente de Perú y de México, ¿vale? Yo estoy en Colombia. Bueno, chicos, a ver, les voy a mostrar. Bueno, miren, aquí está. Este es mi perfil en Xbox Live. Me llamo el Rayo Martínez también allá. Ok. Hola, causa. Ayer yo te chateé y me diste una semilla. Ah, sí, Jorge, fuiste tú. Sí, recuerdo que te pasé la semilla de Mamamoose. Esa tiene cuatro aldeas juntas, ¿cierto? Un saludo para Isaac Camacho, que está muy activo. Para Héctor García, que estuvo en el directo de ayer. Perfecto. Bueno, chicos, empecemos. A ver. Y los materiales que vamos a necesitar. Primero vamos a crear el mundo. Pero para que se vea así en plan épico, vamos a colocar una textura, ¿vale? A ver. La textura que quiero colocar aquí sería la de Minecraft, que me gusta bastante esa textura, ¿vale? Entonces colocamos la textura y empezamos. Ah, eres lo más bacán. Gracias, Norberto, igualmente. Jaime Arturo, ah, también eres de Colombia. Qué bueno, qué bueno. Un saludo para Juanjo Gamer 17. Salúdame, bro. Siempre miro tus videos. Oh, muchas gracias por estar siempre activo en el canal. Y antes de jugar, chicos, les voy a presentar a mi hermano John. Ven. A ver, tengo una propuesta que hacerle. Él me está pidiendo que suba los siguientes juegos. A ver, John, ¿qué juegos te gustaría que les trajera el canal que tú dices que les pueden gustar a ellos también? Pues como estaba hablando ahorita del otro compañero que podrían ser Rules of Survival, pueden ser Terminator 2, Free Fire, puede ser Modern Combat también. Hay mucha variedad de juegos y eso también le daría variedad al canal. Sí. Pues no sé, recomiéndenme juegos, chicos, que les gustaría que trajera el canal, ¿vale? Jaime Arturo, lástima que te hayas perdido el directo de ayer porque fue el primer directo que hice y pues hice de todo. Norberto Solano, buenas tardes. Néstor de la Cruz, qué chingón que salude de rayo. Oh, pues de nada, amigo. GTA. A ver, GTA, pues. Tendría que jugarlo. Yo lo he jugado en la PlayStation y pues sí, me llama la atención. Dulce Gatita, rayo, una pregunta: ¿cuándo vas a hacer un reto en Xbox con los Sud? Sí, ¿saben? Voy a hacer eso. Entonces necesito que me envíen la invitación a mi GameTag. Y pues yo siempre grabo en las tardes. Entonces les envío la invitación. Pero obviamente síganme en mis redes sociales y pues yo les estaré avisando por ahí. O me pueden estar preguntando. En Facebook aparezco como El Rayo Martínez, ¿vale? Ah, no, miento. En Facebook aparezco como John Eric Martínez Olivero. Ustedes simplemente envíenme la. Oye, Norberto, ese juego sí no me gusta. Happy Wheel. La verdad hay que tener mucha paciencia y pues. Dios mío, hay que tener mucha paciencia para ese juego. Chequi, 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 chequi. Sí, Jorge. En su Gamepad, sí, usa el Gamepad. Harmer Arturo Rodríguez, sí estaba en el directo. Ah, Juanjo Gamer 17, buen video radio. Gracias, Juanjo, gracias por estar presente. Oh, llegó mi gatito. A ver, disculpen, disculpen, una preguntita. Ya volví, bueno, una preguntita no, se me había caído el directo. Quizás por mi internet, pero ya volví. Oh, Sofía, hola, ¿cómo estás? Te vi ayer también en el directo. Yair, hola. No veo nada, güey. Bueno, yo tampoco porque se me cayó el directo, quizás una pequeña falla ahí en el internet. Bro, cayó el directo, dice Facundo. Sí, pero ya volví. No soy de Colombia, soy de México. Jaime Arturo, un saludo para la gente de México. Pues mi canal mayormente es visto en México. Entonces un saludo muy especial para ustedes. ¿Vale? A ver, ahora sí empecemos. Luego de haber instalado la textura de Minecraft, que es la que quiero usar en este directo, simplemente nos vamos a ir al terreno que nosotros queremos construir. ¿Qué juegas? ¿Qué juego juegas? Chicos, acabo de pasar a mi hermano para que le dijera los juegos que voy a traer posiblemente más adelante. Entonces a ustedes me dirán si les gusta. Hola Yair, desde ayer te estoy viendo. ¿Me saludas en el directo? Claro, Sofía Rojas Abigail. Claro que te saludo. Saludos Rayo, felicidades. Sí, chicos, bueno. A ver, chicos, mire, este es un mundo que yo he creado, ¿vale? Ok. A ver, este es un mundo que yo he creado simplemente para hacer mis construcciones. Ok, que es lo que más. Sí, Héctor García, me gusta el rat. Akuseru, se cayó un momentico, pero ya volvió. A ver, ¿te gusta el rat? Claro que me gusta, ¿vale? A ver, ahora salgamos. A ver, vamos a quitarnos todo lo que tenemos por aquí.
Ok, que nada de esto vamos a necesitar. Vamos a echarlo por aquí donde no moleste. Lo que es piedra, esto, esto, ahí, esto, esto. Bueno, eres el mejor youtuber del mundo. Gracias, Cristian. ¿Qué versión es tu Minecraft? Chicos, para los que quieran jugar conmigo, mi versión de Minecraft es la 1.2.9. ¡Ey, me copiaste! Yo tengo ese pad de textura. ¡Oh, dulce gatita! Lástima porque te copié entonces, pues. Bueno, chicos, lo primero que vamos a necesitar, quiero que sea en madera de jungla, ¿ok? Pues nadie ha hecho una mansión en madera de jungla y pues me gustaría probar a ver qué tal, ¿no? Vamos a necesitar los tablones de madera de jungla. Vamos a necesitar también ladrillos. Vale, también vamos a ver. Este ladrillo lo podemos colocar por aquí. También vamos a necesitar losas de jungla. ¿Qué más necesitaríamos? Obviamente el cuarzo. Ok, a ver. El bloque de cuarzo. ¿Hoy qué vas a jugar Minecraft? Sí, voy a jugar Minecraft, pero les voy a enseñar a cómo hacer una grandiosa construcción. Un saludo para Isaac Camacho. Isaac, ya te he saludado varias veces. Bueno, a ver, estos son los materiales que vamos a utilizar de momento, ¿vale? Aunque el sótano lo quiero hacer con ladrillos de piedra normal. Jair Valdés, me tengo que ir. Bueno, lástima, chicos, ojalá vuelva pronto. A ver, ¿ves la Santa Grifa? La Santa Grifa es un grupo de rat, ¿cierto? La Santa Grifa, ¿qué es? ¿Qué es, Héctor? Me parece que es un grupo de RAN, no estoy seguro. Richard Gamer 2854, saludo. Son Goku. Hola, ¿cómo estás? Saludos de Kevin, gracias, Kevin. Oh, Aaron, volviste. Aunque ayer te hice quedar mal con esa seed que me diste y dijiste que no tenía más. Dijiste que no tenía más. Más seed, ¿vale? Entonces, bueno, miren, chicos, aquí en este pequeño cuaderno, ya más o menos no sé si alcanzan a ver, he hecho las medidas de mi mansión, ¿vale? La mansión con la que vamos a empezar es, bueno, ubicamos simplemente el frente. Vamos a hacerla por 12 de ancho y 14 de largo, ¿vale? Más o menos sería así, a ver, contemos. De largo sería 14, más o menos, a ver, estamos en la mitad. Bueno, más o menos, casi estamos en la mitad. Sería más o menos así. ¿Qué semilla es esa? Porque la quiero tener. Bueno, esto no es una semilla, ¿vale? Es un mapa que yo construí simplemente para hacer mis construcciones. A ver, todo esto lo he generado yo, todo esto lo he hecho yo manualmente, miren, les voy a mostrar. Vale, este es un mundo antiguo que escogí al azar y como pueden ver, pues es un mapa que yo mismo hice, ¿vale? Miren, aquí les voy mostrando, lo hice bloque por bloque. Como tengo el gamepad, pues es más fácil, ¿vale? Un saludo para Steve García desde Guatemala, wow. Rayo, ¿me ayuda a buscar novia? Sí, Derby, busca novia por Facebook. ¿Es mod, cierto? No, no es ningún mod. Es una textura que se llama Minecraft y la acabé de instalar y ustedes vieron, ¿vale? ¿Por qué eres tan crack? Oh, porque ustedes me siguen y me hacen cada día querer ser mejor. Hola, Rayo, ¿puedes decirme cómo quitar el lag en Minecraft? Porque estoy jugando con mi primo y se me laguea y eso no me gusta. Claro, chicos, si tienes un celular, cómprate otro mejor. Así se te quita el lag. A ver, Walter Morales, ¿qué Minecraft es el tuyo? El 1.2.9, ¿cómo haces directo? Hago directo con YouTube Gaming, ¿vale? Néstor, a una mansión chido. Bueno, y ahora sí, empecemos con la mansión. Pero primero dígame desde dónde me están escribiendo. Richie Gamer, gracias. Si te gusta mi directo, gracias. Procuraré hacerlo lo más seguido. Bueno, chicos, empecemos con las medidas de la mansión, ¿vale? Sería 14 de ancho por... Sería 12 de ancho por 14 de largo. Entonces empecemos con el ancho. Rayo, ¿Minecraft es un youtuber? No, Minecraft es un juego y lo estoy jugando y lo estás viendo. A ver... 12 de ancho, empecemos. A ver, no me distraigan tanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Un saludo para Gatito Gamer y para Alejandro Cano. Sí, coloqué las 12, no me di cuenta. A ver, chicos, lo que le genere el lag en su celular para hacerle más directo es porque su celular tiene muchas aplicaciones abiertas en un segundo plano. Yo les recomiendo que se descarguen una aplicación que se llama Client Master. Es una escobita. Un saludo para Laplidaditos. Mikecra es un youtuber. Sí, es un youtuber español.
Es un youtuber español, tiene como 2 millones de suscriptores más o menos, creo. Es uno así que parece que tuviera como un trapero de pelo, que no se deja ver casi la cara. A ver, bueno, ya, ahora sí ya empecemos con esto. A ver, como les decía, si tienen mucho LAT en su celular, descarguen una aplicación que se llama CleanMaster. Con esa aplicación pueden limpiar toda la basura que tiene su celular y simplemente se les quita todo. A ver, creo que coloqué 12. 12 de ancho por 14 de largo, entonces sería más o menos así. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Por 12 de ancho, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Juego en el celular, pero uso un gamepad, para lo que se pregunten. ¿Tienes Instagram, Rayo? Sí, sí tengo Instagram. Si miran mis videos anteriores, pues pueden encontrar todas mis redes sociales. Gatita, ¿quieres ayudarme? Estaría más que bien. A ver, ahora simplemente coloquemos todo esto aquí. ¿Vieron? Esa es la ventaja de jugar con el gamepad. A ver, aquí hay algo que no me cuadra. No sé si empecé mal. A ver. Si coloco uno aquí, sería... A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. No, estamos bien. Estamos bien. Bueno. Una vez ya hayamos hecho la base de nuestra épica mansión, ¿vale? Pues simplemente le vamos a dar una altura de 3 bloques. Bueno, saludo para Carlos. Tengo 22 años. A ver, hacemos 1, 2 y 3. Y así vamos a rodear simplemente todo, ¿vale? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Así, le vamos a dar una altura de 3 bloques, ¿vale? A todo este cuadro que va a ser nuestra base. Nuestra base para levantar nuestra mansión. A ver. A ver. Un saludo para la hermana de Richie Gamer que se llama Aitana. Bueno, mansión gigante no tanto. Es una mansión más que todo cómoda, ¿ok? A ver. Vamos a rodear simplemente esto. Chicos, ¿quién de ustedes ve Juego de Tronos? Me tengo que ir, saludos desde México. Bueno, Héctor, bye, que te vaya bien, vuelve pronto. A ver. Bueno. Es más difícil en Gamepad, ¿cierto? Pues una vez que te acostumbras, no. A mí se me hace más cómodo hacer las construcciones con el Gamepad. Porque. ¿Te puedo invitar a las 6? Sí, invítame a las 6. Miren, si no juego con el Gamepad, me va a salir el análogo. Entonces, pues yo siento que es como más complicado así. ¿Vale? Y puedo tocar un botón que no debo. Porque, por ejemplo, si voy a tocar para girar a la izquierda, puedo tocar mi cámara. Entonces, de todos modos, pues vamos a echarla como por acá, ¿no? A ver, si no jugara con el Gamepad, saliera así. Saludos de México, saluda a la gente de México. ¿Vieron? Pero por lo general me gusta jugar más con el Gamepad. ¿Ok? Miren, simplemente vamos a rodear pues la estructura base que hemos hecho. Este no va aquí. ¿Puedo hacer otro video en vivo para haciendo la casa más grande de Minecraft? Pues hacer casas tan grandes me resulta que no tiene mucha utilidad, ¿vale? Entonces mejor es hacerla un poquito normal. Un poquito normalitas, ¿vale? Go, no me gusta el rayo. ¿Golf? ¿Golf? ¿Quiere que te pongamos un reto en el próximo directo? Claro, gatita. Si veo que a los demás les gusta, pues sí. Pues este gamepad que yo me compré me costó como $50, $82, más o menos por ahí me costó. Pues lo compré aquí en la capital de Colombia y más o menos por eso me salió, incluyendo los pasajes. ¿Por qué no juegas Roblox? Pues no sé, no me llama mucho la atención ese juego. La verdad no. Sé que es divertido por lo que tiene muchas multimisiones, pero no me juega mucho. Películas de terror, sí. Me fascinan. Aunque no soy mucho así, me gustan más que todas las películas de acción, pero las de terror sí. Me vi esa de Arrástrame al infierno y La noche del diablo y son en realidad películas que le ponen la piel de gallina a uno, ¿ok? A ver. Quise decir Game of Thrones. Ah, Juego de Tronos, sí. Esa serie me la vi completita. Muy buena. A ver, chicos, mira, ahora aquí, este va a ser nuestro sótano, ¿ok? Entonces, para que se vea bien nuestro sótano, Ángel Gamer, ¿cuál es tu juego favorito? Adivina que estoy jugando y lo sabrás. A ver, mañana haces directo, quizás. Pues esto de los directos se está poniendo interesante. Aquí vamos a poner unas cuantas antorchitas para que no se vea oscuro. ¿Ok? Sí, cierto. O
Pues vamos a colocar unas linternas aquí. A ver, chicos, miren. Este que va a ser nuestro suelo, lo vamos a hacer en piedrecita normal, ¿ok? A ver, simplemente vamos a quitar un bloque. Pues por ahí me he equivocado un poco. A ver. Chao, más tarde nos veremos en menos de 5 minutos. Ay, lástima que te vaya. Si lo lees, me saluda. Saludo, Isaac. Lo leí y caí. A ver. ¿Puedes recomendar mi canal? Bueno, chicos, a los que les guste el Minecraft pueden ir al canal de Aaron, ¿vale? Y él, pues, también tiene contenido bueno. Pues, claro, pueden ir después de que vean mi directo, ¿no? Muy pronto subirá video, ok. Tienes que subir video de cosas que sean atractivas, ¿vale? Que le llamen la atención a uno. A ver, quitamos el suelo. Si estuviera haciendo un video normal para hacerlo a YouTube, toda esta parte lo hubiera omitido. O lo hubiera puesto en cámara rápida. Lo más seguro es que lo hubiera omitido, ¿vale? ¿Por qué no juegas Short Hero? Ni siquiera sé cuál es ese juego, Jaime. A ver, vamos a construir nuestro piso del sótano lo más rápido que podamos. A ver. ¿Qué dice? ¿Puedes subir otro video en vivo para hacer la mejor casa de Minecraft? Pues sí. Aaron, yo tengo una serie en Survival que tengo 10 addons instalados en el Minecraft y créame que no espero para nada. Bueno, hola Ger, ¿volviste? Bueno, aunque ayer, bueno, no volviste. En realidad apenas estás entrando porque ayer no viste mi directo. Lástima, colega. Bueno, chicos, miren, una vez ya tengamos el suelo de nuestro sótano, ya se debería ir viendo así, un cuadrado por fuera, pero más o menos sería así. ¿Sabes cómo encontrar el Stronghold con ojos de serpiente? Sí, fácil, inclusive yo en varios de mis videos, es que ustedes no han visto mis videos un poquito más antiguos, donde yo siempre buscaba así con 10, 15 aldeas y pues cosas así. Bueno, ahora el suelo de nuestro sótano lo vamos a hacer... ¿Por qué no haces casas versus casas? Estoy pensando en eso. Lo que pasa es que yo primero pruebo, pues, a ver qué tal y ya después lo haré. El techo, el piso de nuestro primer piso va a ser con losas, así. Con losas de madera de jungla, chicos. ¿Puedes ser mi amigo? Claro, claro que podemos ser tu amigo. ¿Te gusta Final? Ese es del juego ese de los catrónicos, ¿no? Luis Martínez, hola. A ver... A ver, simplemente este sería el piso de nuestro primer piso, valga la redundancia. ¿Vale? Así, miren. Yo siempre que voy a hacer una construcción, lo primero que hago es una especie así de cuadrado, miren. Una especie así de cuadrado. Y ya simplemente, pues, uno deja volar la imaginación y le hace el resto, ¿vale? Ahora aquí, chicos, vamos a hacernos nuestras escaleras, ¿vale? Y las vamos a hacer con tablones y losas. ¿Puedes crear una casa segura con redstone? Sí, inclusive la que me enviaste me parecía que no era tan segura. Luis Martínez, saludo. 1, 2 y 3. Quitamos 3 bloques. A ver, aquí es donde va a ser la entrada de nuestra casa. Gracias, Richie Gamer, por estar en todos mis directos. A ver, aquí es donde vamos a hacer la entrada de nuestra casa. Ok. Terror extremo no tanto, porque después eso le quitan las ganas de dormir a uno. Miren, una vez hayamos colocado ya nuestro bloque de jungla así por encima de la marcación. El ombligo, Isaac, es el ombligo. ¿Te gusta FIFA? Muy poco juego FIFA, pero antes sí bastante que me gustaba porque tenía una PSP y pues era bastante lo que me gustaba. A ver. Las escaleras las vamos a hacer así, de 2 bloques por 2. A ver, está muy bajita, no, aquí tampoco. Así, miren, chicos, esta va a ser nuestra entrada principal, ¿vale? Un saludo para Kevin Rentana, bienvenido al canal. ¡Oh, primo, volviste! A ver, ahora simplemente aquí con bloques, así, en plan normal. Simplemente hacemos esto. Vamos a ir tapando nuestras escaleras, así. Necesito concentrarme, chicos, así que miren, pues presten atención para que puedan hacer esta mansión en su Minecraft. Vale, miren, chicos. Así más o menos ya va tomando forma esto, ¿vale? Así que se tendría que ir viendo. Un saludo para Kevin Rentana. A ver, chicos, ¿ya me ven? Disculparme.
Quizás el internet está molestando un poco, me va a tocar cambiar la contraseña. Bueno, chicos, a ver. Bueno, más o menos ya nos quedaría así, ya nos quedaría así. Vale. Ahora simplemente nos vamos a ir a esta esquina, ¿vale? Y vamos, este va a ser nuestro cuarto principal y va a ser de 8 de ancho por 10 de largo. Entonces más o menos nos quedarían apenas dos bloques alrededor, ¿vale? Para que sean nuestros caminos. A ver, dice, ¿qué otro tipo de objeto? ¿No te vemos? Bueno, ya me están viendo. ¿Tienes novia? Sí. Gatito Gamer, ya se ve, sí. Bueno, ok, ya se ve. A ver, vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Clean Master, sí, chicos. Clean Master, es bueno. Mi Roti Blancano. A ver. Ahora aquí ponemos de largo 10 bloques más, ¿vale? ¿Qué había pasado? Pues se me cayó el directo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tal que también queden dos bloques así, chicos, que vayan siendo nuestra entrada o nuestra salida. A ver, tan. A ver, qué pregunta me mandaron, ¿verdad? ¿Cuántos tiene? ¿Cuánto tengo de qué? A ver, tan. Ok, aquí le vamos a dar una altura a todo este cuadro que estamos haciendo, que va a ser nuestro cuarto principal. Le vamos a dar una altura de 6 bloques. ¿Cómo hace el pato? Cuac, cuac. 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, ahora simplemente vamos a rodear todo este cuadrado así con 6 bloques. Miren, 22 Gerson, ya lo he dicho varias veces. Es el primer directo tuyo que veo. Bueno, el primero lo hice ayer, este es el segundo. Pero gracias por estar atento. A ver, ahora simplemente hacemos nuestro cuadrado. Esperen y verán cuando vaya tomando forma esto. ¿Sabes cómo encontrar más constituciones con otro tipo? No sé a qué te refieres, no te entiendo. A ver, lo hacemos así de 6 por 6, ¿vale? Ustedes saben que cuando yo empiezo en las construcciones se ven un poco raras, pero una vez ya las hago, igual si no se han visto el tutorial de la casa del herrero moderna, se las recomiendo. ¿Cierto, Gerson? Tú tienes el mapa y dime qué tal te pareció. Oh, gracias, Sofía. Eres la primera que me saluda. Porque por lo general todos piden saludos, pero nadie los saluda aún. Hola, Itsut Gamer. Vaya, veo que te gusta también el color rojo como a mí. Ok, bueno. A ver. Chambéala. A ver. Coloquemos esto por aquí. A ver, la compañía de Bloodstoy. Hola, somos la compañía de Bloodstoy. Hemos visto que tiene muy buen contenido. Por eso te queríamos preguntar si quieres que seamos tus patrocinadores. Luis Martínez, ¿a qué te refieres con ignorado? La compañía de Bloodstoy. Especifíquenme más o menos. ¿Patrocinadores en qué? ¿Mi partner o algo? Porque recientemente, pues, soy partner con YouTube. ¿Vale? Y pues, me está yendo bien, pero de todo modo, pues díganme, ¿no? ¿Dónde lo estás jugando? Chicos, lo estoy jugando en Minecraft Pit, ¿vale? Miren, aquí les voy mostrando Minecraft Pit, sino que estoy utilizando el Gamepad. Miren, mi color favorito es el rojo también, y morado. Se ven muy buenos esos dos colores. Bueno, chicos, miren. Nuestra mansión va quedando más o menos así. ¿Por qué no construir sobre la montaña? A ver, chicos, ya les dije que este es un mapa que yo mismo hice y pues no puedo construir sobre la montaña. Bueno, chicos, miren, se va viendo así. Yo busco una compañía, tengo 1.7. Distus Gamer, si tienes esa cantidad, pues deberíamos entonces grabar juntos. Chicos, miren, no puedo construir la montaña, pues porque este mapa lo hice yo, ya lo mostré varias veces. A ver, lo voy a volver a mostrar, miren. Este mapa lo he hecho yo, bloque por bloque. Entonces, pues no puedo construir sobre la montaña, sino que me gusta que se vea así en plan rodeado de montaña. Bueno, chicos, una vez ya tengamos esto, miren lo que vamos a hacer. Miren cómo se va viendo. Se va viendo extraño, pero dejen que yo siga construyendo para que vea. 4 de altura, 6 de altura, puerta 5 de ancho por 4 de altura. Bueno, miren lo que vamos a hacer aquí, chicos. Dejamos un bloque. A ver, no alcanza a ver la compañía. Te patrocinamos, te hacemos publicidad a tu canal. Bueno, pues si están a un buen
A un buen precio podríamos hacer tratos. De todo modo, en la descripción de mi video, mi video pasado, encontrarán mi correo y mi Facebook, ¿vale? Por si quieren hablar conmigo. Ya vengo, no te vayas, no me voy a ir. Se ve genial. Y ahora, espera, verá. Sí, no tengo problema en grabar, pero hay un fallo. Yo soy de PC. Bueno, lástima, porque yo solamente. A ver. A ver, chicos, bueno. Una vez hayamos hecho esto, miren lo que vamos a hacer. Aquí sería. Aquí vamos a hacer la puerta de nuestro cuarto principal, y va a ser de 5 de ancho. Dejamos el primer bloque así. Miren. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver. La compañía de Blood Stoy. Te hacemos publicidad gratis, pero tenemos que hacer negocio en Gmail. Me parece bien. Entonces, pues escríbame a mi correo. En mis otros videos estar Jaime Arturo Rodríguez. Ese mensaje no te va a salir. Te recuerdo que tengo un verificador y no te va a dejar escribir ese mensaje. Soy de Colombia. Y su Gumer, pues te recuerdo que yo también tengo PC. ¿Ok? Yo también tengo PC y pues, no sé, de pronto grabemos más adelante. Estoy utilizando la textura de Minecraft. A ver, le quitamos 5 bloques a una esquina. 5 bloques por 4 de altura. 2, 3 y 4. Tal que así, ¿ok? A ver. ¿Por qué no uso mod? Pues porque estoy simplemente construyendo. Rayo, me voy a descargar Minecraft P, pero cuando tú quieras me agrega. Ok, Sofía. Pero después del directo, gatita, ¿qué te perdiste? Pues mira lo que te has perdido. A ver, estoy construyendo la mansión en jungla de madera porque nadie lo hace. Simplemente utilizan otra clase de materiales. Juan Enrique, bienvenido, buenas tardes. Bueno, chicos, miren, una vez ya tengamos hecho esto aquí así, ¿vale? Ahora simplemente vamos a hacer, para empezar, 4 de altura. Vamos a darle una altura y vamos a empezar a utilizar el cuarzo para que esto agarre color, ¿vale? Simplemente vamos a hacer así, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y ahora simplemente vamos a rodear toda la estructura. Ya sabes, hablamos por Twitter y ya, ¿ok? Podemos hablar con. Haz por el Twitter. Sí, sí, Gerson, vi que te gustó porque de hecho vi a tu canal que subiste un video con ellos. Donde le partían la madre a esos pobres individuos. A ver. Mire, chicos, simplemente vamos a rodear la estructura así, para que vaya tomando forma, ¿eh? Esperen y verá. Ahora aquí le vamos a dar una altura de 3 bloques. 1, 2 y 3. Tal que así. ¿Te gustan los videos de Minecraft? Sí, es algo troll, pero sí. Carlitos Car, bienvenido al canal. Espero te guste mi contenido. A ver, vamos rodeando todo esto. Van a ver cuando esto ya comienza a tomar forma, ¿eh? Esperen y verán. Miren. Y esta como sería, pues obviamente la parte trasera. Sí, Sofi, después del directo. Tu contenido está padre, Rayo. Gracias, Gerson. A ver. Esta como es la parte de atrás, pues obviamente pues la vamos a cubrir. Así en plan cuarzo. Vale, miren, tal que se vaya viendo así. Miren, ya va tomando forma. Esperen y verán más adelante que yo siga construyendo. Esperen y verán. A ver, Minecraft es amigo mío. Yo grabo con él a veces. Oh, excelente. Tu código pusiste para hacer el directo. No, ningún código. Mi internet está súper mal. No te preocupes que el mío también. Ya se me ha caído el directo dos veces. A ver, chicos, bueno, miren. Una vez ya tengamos esta primera parte, ahora les vamos a hacer las ventanas para que vaya tomando más forma, ¿vale? Para eso vamos a necesitar paneles de cristal del color que ustedes prefieran, ¿ok? Yo en este caso voy a utilizar negros, que me llama como más la atención, se ven como mejorcitos. ¿No? Bueno, sí, tampoco tan negro, ¿no? A ver. Y también vamos a necesitar trampillas, ¿ok? En plan así. A ver, ahora simplemente le dejamos dos bloques de distancia. Así, y quitamos esto. Así en plan. Y dejamos otros dos así. Simplemente se quitan cuatro bloques en el centro, ¿vale? Sería 1, 2, 3 y 4. Abajo de tu mansión, ¿qué hay? Pues lo que quedaba de lo que quedaba pues del otro. De la otra construcción que hice. ¿Vale? Ah, chicos, bueno, aquí vamos a hacerle el techo de rapidez para poder seguir con esto. Miren cómo vamos a hacer el techo. Simplemente vamos a rodear por donde está la madera de jungla. ¿Vale? Parece Vegeta con ese comentario, no te cansas nunca.
Saben que yo no es que admire mucho a Vegeta. A mí pues me parece que es una persona mezquina ya que no envía saludos a nadie. A ver, ahora en esta partecita simplemente le vamos a colocar losas de cuarzo. A ver, déjenme las busco. ¿Dónde está? Aquí están. Vale, ahora pues vamos a mover esto por aquí que lo voy a necesitar más acá. Ok. Bueno chicos, miren, una vez ya tengamos rodeado nuestro techo, aquí le vamos a colocar losas de cuarzo, obviamente, pues para que se vaya viendo mejorcito, ¿no? A ver, tan 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 tan. Ok, la compañía de Blocktoy, apenas termine este directo, pues voy a revisar el Gmail. Y si es una oferta seria, pues entonces haremos negocio, ¿vale? Obviamente la publicidad lo es todo aquí en YouTube y como apenas estoy siendo partner, apenas estoy recibiendo ingresos, ¿vale? Pero sí. Me sirve. Adrián Yeté, saludos. ¿Qué servidor usa? Respóndeme, porfa. Pues de momento no estoy usando ningún servidor. Pero si quieren jugar conmigo a las 6 de la tarde, ¿vale? A las 6, 6 y media más o menos. Me pueden agregar mi gate. Es el Rayo Martínez. Miren, este es mi gate. El Rayo Martínez. Si quieren hagan un screenshot, ¿vale? Y lo que jueguen conmigo. Y lo que jueguen conmigo, recuerden que yo todo lo grabo. Entonces, pues si quieren hacer parte de estos videos que yo hago de construcciones, pues simplemente avísenme. Isaac, sí, soy un crack y te envío saludos. Hola amigo, me encanta la mansión. Salúdame, please. Un saludo para Edwin Velázquez, que al fin lo puedo saludar prácticamente en vivo. Miren, chicos, miren Yara cómo va tomando. Pero, ¿sabe? Necesito unos paneles de cristales más negros, pues porque siento que estos no se ven casi. A ver, entonces simplemente quitamos esto que habíamos puesto, que estaba un poquito más claro. Y esto lo vamos a quitar, lo siento. Pero no me sirven así como yo lo necesito, ¿vale? Entonces simplemente colocamos así. Esto sí se ve más, resalta más, ¿eh? A ver, aquí podríamos simplemente pues quitar esto. Porque... No. Lo estamos haciendo al revés. A ver, para que se vaya viendo en plan así parejo. Ok, ahora simplemente seguimos colocando los vidrios. Me tienes que dar clases, ¿eh? Bueno, chicos, mire, esta sería la primera ventana. Ahora simplemente le colocamos trampilla para que parezca así como si fueran plantillas o banner, lo que le quieran colocar, ¿vale? Y en este caso le coloco trampillas y se va viendo así como si fuera, pues la ventana, ¿no? Lo que tapa la. Lily Games, ¿se puede? Espero entrar a tu mundo. Claro que se puede, pero de momento no. Ya te agregué para que tú me agregues. Ya te mandé más o menos tres invitaciones, ¿ok? Clever Crespo, saludos. ¿Qué horas son? Aquí en Colombia son las 3 y 16. Adrián, bienvenido al canal. Chicos, lo que quieran, pues hablar conmigo, ya saben, pueden simplemente. A ver, esto no, esto aquí no lo quitamos porque aquí vamos a hacer obviamente otra cosa más épica y se los voy explicando más adelante para que no se enreden. Los que quieran hablar conmigo y jugar online pueden seguirme en mi Facebook, ¿vale? En Facebook aparezco como John Eric Martínez Olivero. Envíenme la invitación y yo se las acepto y pues me escriben por ahí y yo les comento cuando voy a jugar. It Gamer, tú también me caíste muy bien. Gabriel Cañate, saludo. Bienvenido al canal. Nunca había visto tus comentarios. A ver. Bueno, chicos, esperen un momentico porque si no me enredo. Bueno, chicos, miren, ¿qué tal? ¿Eh? Esta sería la parte trasera. Aquí obviamente va más construcciones. Hola para Etse80, ¿vale? Dime tu nombre y te envío un saludo más personalizado. Miren, chicos, esta es la parte de la entrada. Ya más o menos va tomando esa. Sí, Isa, tú también me caíste bien. Al principio pensé que era un chico de los que iba insultando por todas partes, pero me di cuenta que no. Y menos mal lo hiciste a tiempo porque estaba pensando seriamente en hacer que te cerraran la cuenta. Tengo un verificador online y por total tengo tres verificadores en mi canal. Entonces cualquiera pues que me salga con grosería, simplemente lo reporto y listo. La compañía de Blood estoy. Por favor, hablen con Itzy Gumer, que él también quiere hablar con ustedes. Gracias por saludarme. De nada, Gabriel. Es un saludo muy especial. Clever Crespo, ¿cuál paquete de textura usa? Chicos, estoy usando la de Minecraft. Al principio del video lo comencé, lo instalé y le mostré cómo se hacía. Rayo, ¿va a ser con piscina? Sí. Va a ser con piscina y eso es lo que la hace ver mejor. Ah, un saludo para Edwin Andrés, ¿vale?
Pachu Quintana, no te va a salir ese comentario, no te va a salir ese comentario, así que no pierdas tu tiempo. Tranquilo, Rayo, listo, listo. Muchas gracias, Rayo Martínez, de nada, y su Gumer. Aquí es todo, si se puede hacer negocio, pues bien. Un saludo para Valentina Gómez. Valentina, dime de qué parte del mundo me escribes. Eres un crack, está quedando muy bien la mansión. Oh, gracias. Rayo, ¿te gusta Flash? ¿Saben? Mi personaje preferido en todos los cómics siempre es Flash. Siempre, por eso mi canal es Flash. Esa es con el logo de Flash. Porque no me iba a llamar el Flash Martín. Entonces, como el logo de Flash es un rayo, pues le puse el Rayo Martínez, ¿no? No, tranquilo, East Gamer. Pues eres un colega y así que no me molesta. ¿Por qué no creas tu servidor rayo? Sí, he pensado en hacerlo, pero como les digo, pues no tenía así muchos suscriptores. Nunca había hecho un directo, pues, y entonces la primera vez, y así voy conociendo gente y pues vamos haciendo más. Un saludo para Gustavo Lucerna, para el Pollito Gamer. Valentina ya te saludó, bueno, no importa, un saludo doble. Crea un mundo para tu sud, sí. Sí, Valentina Gómez de Argentina. Oh, saludo, la tierra de Messi y del Papa. Sí, chicos, es más, yo tengo varios mundos y pues ya Hair Power ha visto los mundos que yo tengo. Entonces, si quieren les puedo pasar un pad con todos mis mundos, ¿vale? Miren, chicos, aquí simplemente vamos a colocar tres bloques, así. Ok, miren, uno, dos y tres. Y aquí también, ¿vale? No me sales en amigos, Lily Gaming. Lo que pasa es que ahora tengo la cuenta de Ebur Live cerrada, por lo que estoy en el directo y me genera lag. Pero a eso de las 6:30 o 6:25, pues ya me conecto. De todos modos, agréguenme en el Facebook, aparezco como John Erin Martínez, ¿vale? Me agregan en el Facebook y pues ahí yo se hablan conmigo y les comunico, ¿vale? ¿Tu deporte favorito y de dónde eres? Soy de Colombia. Soy de Colombia, mi deporte favorito es el fútbol y entre otras el boxeo. Gustavo, argentino, oh, también eres de la tierra de Messi y el Papa. Bueno, chicos, miren, una vez ya hayamos hecho esta pequeña pared, aquí vamos a colocar 7 bloques. No, Bad Bunny, la música de él no me gusta. Acá son las 8 de la noche. Bueno, aquí en Colombia son las 3 y 21 de la tarde. Vamos a colocar 7, a ver, espérenme, reviso mi techo alrededor, del cuarzo, el centro, ¿no? Está el tercer piso. 8 bloques, chicos, vamos a colocar acá 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con el que estaba puesto. Bueno, el boxeo no es que me guste da mucho, lo que pasa es que lo que más me gusta es el fútbol. Si seguiría el béisbol y el boxeo también lo veo. Hay unos que otros peleadores por ahí que me llaman mucho la atención, ¿vale? Pero más que todo el boxeo comercial, más que, pero así boxeo como tal no me llama mucho la atención. Vale, sería 1, 2. A ver, aquí tenemos. Aquí van a ir nuestras otras ventanas. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Y sí, lo hemos construido bien. A pesar de que estoy hablando, no me enredo. Ok, más o menos aquí también hacemos lo mismo. A ver, 1, 2. Aquí colocamos otro. Esperen y verán. Yo sé que esta mansión a ustedes les va a fascinar. A ver, aquí obviamente vamos a dejar otra ventanita. Me gustan las casas con bastantes ventanas, ¿eh? Sí que me fascinan. A ver, ahí no era, era acá. ¿Qué te gusta de Minecraft? El juego en todo. Acá son las 4:27. Uf. Bueno, pues obviamente como estamos en diferentes países, pues la zona honoraria cambia, ¿no? A ver, ¿cómo es Colombia? Colombia depende de qué punto de vista lo quieres ver. Colombia es un país muy turístico, eso sí se lo digo. Y pues he vivido aquí pues bastante tiempo. Soy colombiano obviamente, pero también he vivido en otras partes del mundo. Cantante favorito, me gusta la música de Maluma, me gusta el vallenato, el reggaetón más que todo. Pero mi cantante favorito en sí más o menos sería Ozuna. Oh, Luis Martínez, viniste rápido. Yo soy de México, Zacatecas, son las 2:22. Ah, yo creo que en México tienen una hora menos que nosotros. Morkan 138. Hola, bienvenido al canal. A ver, así porque si no me enredo. Me doy cuenta de que no eres como otro youtuber que se le sube la fama, tú eres distinto. Como que das más por tu sub y todo eso mola en un youtuber, sí. Los que me vienen siguiendo hace tiempo se han dado de cuenta de eso, ¿eh?
A mí ese cuentecito, por ejemplo, como Vegeta Gamer. Vegeta no saluda a nadie, ni jamás le responde un comentario a nadie. Me parece algo egoísta, egocentrista, o pues yo no sé cómo le quieran decir, pero a mí en particular así su canal no lo veo por eso. Él jamás le envía saludo a nadie y pues se le olvidó que los suscriptores fueron los que le dieron la fama. Sí, es un youtuber gamer. Ah, así que el rubio también está haciendo un directo. Bueno, creo que no lo van a poder ver porque están viendo el mío. ¿La mansión la sacaste de YouTube o de tu imaginación? No, yo todo lo saco de mi imaginación. Obviamente yo veo tutoriales, ¿vale? Pero más que todo voy construyendo y voy apuntando. Miren, por ejemplo en este cuaderno, aquí tengo todo apuntado. No sé si alcanzan a ver las medidas exactas. Voy construyendo y voy apuntando y voy apuntando. Y pues, por ejemplo, les voy a mostrar otros tutoriales que yo hacía. Miren, yo simplemente lo voy apuntando todo. No sé si alcanzan a ver. Disculpen, mi letra es algo feita. Entonces, pues voy haciendo todo así. Voy haciendo todo así y pues le voy escribiendo todo. Y por ejemplo, miren, aquí está cuando comienzo a hacer tutoriales de Zid. ¿Vale? Voy haciendo más o menos así. Voy apuntando todo lo que voy encontrando. Entonces, pues también me llegó el del rubio. Bueno, ya somos dos que nos llegó. A ver. Ucedo Naranja, hola. Hola amigo, hola Edwin. Bueno, a ver, ahora sí sigamos con esto porque si no nos vamos a demorar más de lo que debemos. A ver, haz unas preguntas y respuestas. Bueno, pues qué quieren que le qué me quieren preguntar y yo les respondo. Bueno chicos, a ver. Ahora sí. Miren, una vez ya tengamos construido esto con los tablones de madera, nos vamos a ir por acá bajito y vamos a rodear. Ay, esto no iba aquí. Y vamos a rodear nuestra estructura. Ahora les digo el porqué, ¿vale? Porque obviamente aquí va a llevar más cuarzo y más cosas y pues me gusta que se vea con relieve. Para yo hacer un tutorial así como el que estoy haciendo ahora, me toca construir las cosas varias veces. Valentina, ¿te gustaría ir a Colombia? Ucedo Naranja, eres crack. Gracias. Gracias. Crack son ustedes que me siguen. ¿Juega GTA Multigame? Sí lo he jugado, lo jugaba en la Play, ¿vale? Pero quizás posiblemente el próximo mes me compre la nueva Xbox One esa de 1 TB. Entonces pues ya tengo unos ahorritos por ahí y quizás el próximo mes me la compre. Porque aparte de que compro la Xbox, los juegos son originales. Entonces me toca comprarlo porque es de la Xbox One. Aparte de eso, si quiero subir tutoriales de eso a YouTube, me toca comprar una capturadora que pues se compran en dólares, obviamente. A ver, ¿aquí qué hice? Ah, ok, esto va aquí. Esto en esta esquina no va nada. En esta esquina también va otro. A ver, chicos, miren. ¿Qué Play tienes? Tuve el Super Nintendo, Play 1, Play 2, Play 3. ¿Sabes que una de las fascinaciones mías es ir a México? Me gustaría conocer ese país. ¿Cuánto tiempo tienes jugando Minecraft Speed Rayo? Bueno, yo juego Minecraft Speed desde la versión 9.0. 0.9.5. Cómprate la Play 4 que así tiene capturadora gratis y juega conmigo. Oye, ¿en serio? Fíjate que yo había pensado era en comprarme la Evo porque pensé que era más económico, pero si eso que tú dices es verdad, mándame el enlace por Facebook, igual ya saben cuál es mi Facebook, entonces mándame el enlace y ahí vemos. A ver, chicos, bueno, aquí, miren, para que esto vaya tomando más forma, ok. Para que vaya tomando más forma, ahora simplemente vamos a rodear esto así con cuarzo. A ver, tan 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 tan. Miren, obviamente lo vamos a hacer por una barrera doble, ¿ok? A México sí me gustaría ir. Me llama la atención ir a México, me parece un país chévere. El Twitter yo también lo tengo, pero más que todo las redes así que más uso, pues es el Facebook, ¿vale? Mi Twitter es muy solo, nadie me habla. Triste vida. Sí, tengo pensado, me gustaría ir a México. Por ahí he estado hablando a Durango. Por ahí he estado hablando con varios youtubers mexicanos, ¿vale? Que tienen canales pequeños. Me gustaría poder hablar con el señor Monster Droid. No lo he intentado contactar, pero sí me gustaría hablar con él. Gonzalo Padilla, saludos. Sí me gustaría poder hablar con él, ¿eh? O sea, no lo he intentado, pero sí sé que si me lo propongo, pues puedo hablar con él. Igual no es nada del otro mundo. A ver.
Yo en Facebook no tengo jaja, pero con la Play puedes grabar una hora y hacemos directo y todos los tiempos. ¿En serio la Play 4 tiene? Bueno, si quieres envíame pues. Envíame la solicitud al. Yo que la solicitud. Envíame el mensaje al Twitter. Sí, con el tío Mosty, me gustaría grabar con él. Bueno chicos, miren, más o menos ya va quedando así nuestra épica construcción. Obviamente todavía le falta. Ok, pero ya más o menos va tomando forma, ¿eh? Bueno, ahora. Lo que hacemos aquí, a ver, vamos a rodear toda esta partecita, ¿vale? Así con bloques. Esperen. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Me gusta que se vaya viendo el contraste así en plan diferente. A ver, miren, hacemos aquí, colocamos una aquí. Otra acá. A ver. Otra más, otra más, otra más y otra más, ¿ok? Miren, ya más o menos, pues si quieren le pueden colocar también más bloque aquí normal. Ok, esperen. Es para que vaya tomando como forma, porque no me gusta a veces que sea todo como tan cuadrado. Vale, ahora aquí en el centro, miren, a ver, le quitamos otra más de acá, que se vaya viendo en plan así el centro. ¿O no? A ver, coloquémosles una aquí. Y aquí le vamos a hacer un tragaluz. Para los que no sepan, tragaluz es cuando te. Es cuando llega. Yo te seguí, sígueme tú para MD, amigo. Ok, chicos. Apenas termine esto. Bueno, aquí necesitamos paneles negros. Me gusta hacer tragaluz a las casas. ¿Vale? Y como en este momento ya no vamos a necesitar la piedra, pues la podemos quitar. Hola, amigo. Me encantan tus videos y las mansiones casi siguen así. Gracias, Edwin. ¿Qué versión es? La 1.2.8 para los que quieran jugar online conmigo. Pero recuerden que yo todo lo que juego, pues lo voy grabando para subirlo a YouTube. ¿Vale? A ver. A ver, a ver. Esto es un tragaluz, chicos. Por aquí entra la luz simplemente. Y miren, ya así se vería el techo. Y así se iría viendo más o menos por fuera. Obviamente todavía le falta, ¿no? Porque apenas la estamos empezando. Pero ya más o menos así se vería, ¿ok? Ahora todo esto lo vamos a cubrir, ¿vale? Pero, miren cómo va quedando. Pero vaya siendo de su agrado porque a mí me fascina. Ahora aquí, chicos, miren, pues obviamente como hicimos esto aquí, vamos a quitar estos cuatro bloques y aquí vamos a poner unas puertecitas. A ver. Quiero ponerles unas puertas. En plan así de roble oscuro, creo que se vería bien. Sí, podría ser, ¿eh? A ver, veamos. Coloquemos una aquí y la otra acá. No, 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 no. Para que las puertas le queden con relieve, hacen así. Se van así y las colocan de espalda. A ver, así. Y miren, ya va tomando relieve. A ver, Roberto García, cállate. ¿A quién quiere mandar a callar, amigo? Rayo, ya yo te tengo en mi solicitud. Oh, gracias. Bueno, chicos, mira, aquí usamos el panel de cristal, ¿vale? Vamos a dejar tres bloquecitos así, miren. Uno, dos y tres. Y desde el cuarto comenzamos a quitar así, ¿vale? Y aquí quitamos otro más. Aquí simplemente vamos a colocar paneles de cristales, así. Miren, ya va tomando más forma, ¿eh? Ahora simplemente nos vamos a ir. Ponle losa a cada lado de abajo, queda chévere. Sí, es que apenas pues como estoy hablando, estoy hablando pues obviamente se me complica un poquito más, ¿vale? A ver, aquí vamos a colocar ventana porque aquí le vamos a colocar más cosas, ¿eh? Para los que se pregunten. A ver, bueno, miren, ¿qué tal va quedando? Sí, Ger, mi versión es la 1.2.8. A ver, mire chicos, miren cómo va quedando este pedazo de construcción, ¿eh? Obviamente, pues aquí vamos a colocar una ventana, pero por la parte de adentro, ¿ok? Miren. ¿Qué tal, eh? Ja. Bueno, ahora aquí ya empezamos a decorar. Vamos a empezar a decorar y para esto vamos a necesitar las escaleras de piedra. Yo creo que ya no vamos a necesitar esta trampilla, entonces. A ver, esto lo colocamos por acá. Y esto, como lo voy a utilizar más, pues lo van a hacer aquí, me parece bien. Esto aquí y esto. Hola, Gaspar Acosta, ¿cómo estás? A ver, la mía es comprado. Bueno,
¿Saben que voy a hacer un tutorial de cómo poder jugar online con el Minecraft pirata? Lo voy a hacer en estos días. Esperen y verán. Ya he estado probando por ahí una que otra aplicación. Esperen y verán. Eso es simplemente cuestión de tiempo. A ver, ahora aquí simplemente vamos a colocar estas losas. Y aquí les vamos a colocar, obviamente, piedras. Así. Vale, ahora simplemente con las escaleras de ladrillo, de piedra, las vamos a ir colocando al revés así. Y esto le va a dar una textura diferente. Yo dije que no. A ver, así. Miren. Miren. Chau, los dejo. Bueno, Elvi, vuelve pronto. Yo tengo la versión 1.2.10. Quizás me actualice. Hola, Master DM. Yo también tengo la 1.10. Me va a tocar actualizarme para poder jugar con todos ustedes. Tu guardia silencio, hola. Hola, Giorgio Aranda. Gregorio Aranda. A ver, este lo quitamos. Aquí colocamos un bloque normal. Aquí seguimos colocando las escaleras. A ver, me equivoqué ahí. Uno de mis videos pondré el WhatsApp rayo. Sí, por mí no hay ningún inconveniente. A ver, obviamente aquí colocamos más piedras. Ustedes saben que a mí me fascinan las construcciones así. Vale, y pues obviamente aquí esto, si quieren, lo dejan así. No es necesario colocarle todo esto. Ok, todo va en el gusto de cada quien. Pero yo sí siempre se lo coloco. Ok, le coloco una así, otra más acá, otra más acá y otra aquí. Ok, y ahora con las piedras al revés, simplemente le vamos colocando así. Si también juegan en PC, podemos ser compas y grabar casi siempre que dé apoyarnos. Yo digo que se pasen por tu canal y todo. Pues en pe mi PC nunca le he instalado el Minecraft, pero sería bueno probar. Hola, ¿qué programa usa para el directo y el chat? A ver, Rayo tiene WhatsApp, sí tengo, pero no lo doy. Estoy usando YouTube Game, ¿vale? Y pues, ¿qué más le iba a decir yo? Estoy usando YouTube Game. ¿Y qué fue lo que me preguntaste? Hola, ¿por qué pregunta usa para el directo y el chat? No, simplemente tú usas YouTube Game. Y él automáticamente pues te pone todo así, ¿no? Entonces no necesitas ponerle más nada ni que se te vean los mensajes ni nada. Eso es lo bueno de la aplicación oficial. ¿Vale? Miren aquí también, pues obviamente vamos a hacer lo mismo. Colocamos un bloquecillo por aquí. Aquí vamos a colocar las escaleras al revés, así como les dije. A ver. A ver, ok. Miren, así más o menos va a ir quedando. Pues obviamente esto va tomando más forma. Ahora simplemente vamos a hacer la piscina. ¿Vale? ¿Cómo se llama el paquete de textura que está usando? Bueno, Diego, estoy usando el paquete de Minecraft. ¿Vale? Al principio del video lo instalé para que ustedes vieran. ¡Primo! Gregorio Aranda, LOL. Bueno, a ver, sigamos. Aquí hacemos lo siguiente. Ah, vamos a hacer la piscina. Ok, is gamer, vuelve ahorita. Vamos a hacer la piscina y para eso obviamente vamos a necesitar cuarzo, ¿no? Entonces, el tamaño de la piscina que ustedes le quieran dar es simplemente rodeando todo esto así, en plan así. No sé qué tamaño le quieran dar a ustedes, ¿vale? Yo más o menos lo quiero dejar así. Ok, así, vamos a ir quitando todo esto. A ver qué dice. Su WhatsApp lo puso en uno de los comentarios de un video hace como un año. Ahorita voy y lo borro. A ver, un saludo para Isaac Camacho, quédate. ¿Cómo se escribe el pack? No, mira, tú escribes Mike Crack. Tú escribes textura de Mike Crack y listo. Ahí me volviste, gracias. ¿Cuál es tu nombre en Minecraft? Mi nombre en Minecraft es este para los que quieran jugar conmigo. Si quieres, saben que le un screenshot a la pantalla. El Rayo Martínez. Rayo, ¿eso es P o PS? No, chicos, este es Minecraft P, miren. Vuelvo y les muestro. Lo que pasa es que yo juego con el Gamepad, ¿vale? Miren, lo que pasa es que yo juego con el Gamepad y pues obviamente con... Ay, 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 me equivoqué. Y obviamente pues con el Gamepad me siento mejor, ¿ok? Jugando así me da pues mejores resultados jugar con el Gamepad. A ver, aquí vamos a hacer nuestra épica piscina. A ver, aquí vamos a colocar... Bueno, igual eso lo vamos a quitar ahorita, pero no importa. A ver, vayan con Dios, vaya con Dios, Edwin. No sé qué está pasando, pero dejen de pelear, que no es necesario.
Tan, tan, tan. A ver. Okay, más o menos así. Salúdame, saludo Master. Me ignora como ella. Saludo Master, no sé si te llamas Jesús o dice que tú eres el verdadero Jesús. Pues si te llamas Jesús, saludo de todos modos, ¿vale? A ver, vamos quitando todo esto. Hola Edwin. A ver, ahora sí ya me estoy concentrando un poquito más en la construcción porque estaba como algo desconcentrado. Gracias Isaac por seguirme. Y pues me gusta que le gusten mis videos. Pues para eso los hago, para que les guste y los entretenga. A ver. Bueno, más o menos esta sería la medida de la piscina, ¿vale? Ustedes la pueden hacer de la medida que más les guste. Yo en este caso la voy a hacer así, ¿vale? También la vamos a hacer en cuarzo. Master o Jesús, bueno, gracias. Pasa tu mundo, please. Voy a hacer un pack de los mejores mundos, pues, para construir, ¿no? Sí. Para que se lo descargue. Eres el primer youtuber que veo que sí saluda a los otros. Soy bien tacaño. Ángel, eso era lo que yo le comentaba ahorita a mis suscriptores. En el caso de Vegeta777, jamás responde un comentario, jamás saluda a nadie. De hecho, cuando va a firmar libros, he visto en los videos que es todo apático. Parece que se le subió la fama. Y lástima porque se olvidó que sus suscriptores fue lo que los pusieron ahí donde estaban. A ver. ¿De qué te perdiste? Bueno, estoy haciendo la piscina. Ah, y que a Gabriel le gustan mis videos. A ver. Ahora sí ya me estoy concentrando. Tengo el Minecraft pirata, yo también. Pero voy a hacer un tutorial de cómo puedan jugar con el Minecraft pirata. He estado probando unas aplicaciones. Lo bueno es que Rayo no lee todos los comentarios. A ver. Aquí simplemente hacemos así. A ver. Ok, miren chicos, así quedaría nuestra piscina. Ahora simplemente pues vamos a rellenarla de agua. Pasa tu pad de Minecraft, no sea mal pensado. Pero qué de texturas, de qué quieren. Ahora les muestro la casa para que vayan viendo cómo va quedando, que va quedando mejorcita. A ver, aquí necesitamos agua, obviamente agua. Ya vamos a empezar con las decoraciones externas. Aparte del agua también vamos. Ustedes saben, los que ven mis construcciones saben que a mí me gusta construir con estas hojas. No sé por qué. Yo siento que se ven bien. Acá en mi locura, pues yo siento que se ven bien. A ver, miren. Para que no se vaya viendo así en plan simplón, ¿vale? Simplemente vamos a agarrar esto por aquí. Vamos a poner un par de hojitas. Y me fascinan cómo se van viendo siempre las hojitas. Así, o si quieren, pues sí, así. Ya, esto es como simplemente dándole ideas a ustedes. Ya como ustedes pues la quieran hacer, ya eso va al gusto de cada quien, ¿no? Crazy, how to make... A ver. Usar de naranja, me suscribo a tu canal, gracias. Hola, salúdame. Un saludo para Lautaro Herrera. Pon hojas con valla abajo. Con valla no me gusta, me gusta más que tenga abajo como resto. A ver, crazy. How to make a wormhole in the new version video en mi channel. Ok, ok. A ver, no sabe inglés. Pero sí, este chico dice que tiene la versión nueva en su canal. Deja el mundo en la descripción. ¿Cómo estás, crack? Gracias, Vito678. Estoy bien, haciendo mi segundo directo y haciendo una mansión. ¿Qué harás cuando llegue al millón de sud? Buena pregunta. Un especial. Un saludo para Vito678. A ver, bueno, chicos, miren cómo va quedando la casa. Yo sé que les va gustando. Digamos que va como en un 70%, ¿vale? Obviamente, pues aún falta más, ¿no? ¿Por qué no ponen memes en tus videos? Bueno, la verdad es que este es un directo y pues no...
Como lo hago desde el celular, no puedo poner así más nada, pero pues basta con esto. Puedo poner música, sí, pero con esto yo creo que basta por el momento. Y si quieren, miren los videos que yo edito y verán que yo les coloco meme, música y pues. La gracia es que la pasemos bien. Quizás no soy el mejor, pero sí quiero. Después que la pasemos bien, lo demás es cuento. Ahí, a ver, aquí faltó. Ok, más o menos así. Deberíamos dejarla con movimiento, ¿cierto? Dejémosla así con movimiento. Miren, chicos, esta sería nuestra piscina. Y pues obviamente el camino lo vamos a hacer en tablones de madera, ¿vale? Si tiene el NCP 1.2.10, sí, sería bueno y podría pasar por tu canal. Un saludo para Grisel Cañete. Vale, bienvenido. Creo que ya he visto uno que otro comentario tuyo por ahí. No sé si escribiste ayer en el directo, pero sí se me hace como conocido. Pasa el mundo, sí. Vuelvo y les digo, estoy planeando hacer, pues obviamente, estoy planeando hacer un especial, un tutorial de los mejores mundos para construir. Y pues entonces tengo ganas de pasarle todos los mundos que tengo, aunque no es uno solo. Yo he hecho varios solamente para construcción. ¿Se puede donar? No, de momento no. Pero sí tengo cuenta en PayPal. Si quieres me puedes donar. Y si tienes un canal, pues te puedo hacer publicidad. Y también conozco a gente que se dedica a eso, a hacer publicidad de canales. ¿Vale? Solamente tienes que hacer negocio en Gmail. Y si quieres, pues hablemos en privado por mi Gmail y te puedo pasar el nombre de ellos. Eres un youtuber generoso. Vegeta no me responde. Bueno. No eres el único. David Marquesano, estoy utilizando la textura de Minecraft. Un saludo para Joaquín Platero y un saludo para el pollo muerto, el pollo morido. Ya en uno de mis videos te envié saludos. Recuerdo que te dije así el pollo morido. No sé si te acuerdas. Yo sí me acuerdo. A ver. ¿Qué era lo que íbamos haciendo? A ver. Hola Rayo, eres el mejor, te mereces 1.000.000 de subs. Bueno, ojalá lleguemos rápido ahí. Un saludo para Joaquín Platero. Giselle Canete, mi hermana. Oh, Gabriel, muchas gracias. Un saludo para Gabriel Cañete y para Grisel Canete, ¿vale? Cañete también, que son hermanos. Gracias por volver al canal. Ahora vuelvo, voy por el NCP, o sea, el link. Ok, me parece bueno eso. Rayo, ¿por qué ella no me quiere? Fácil, porque quiere a otro. Bueno, sigamos. Miren, chicos, miren cómo va quedando por fuera. Bueno, y para que vaya quedando mejor, aquí vamos a necesitar la glowstone. A ver, la glowstone la vamos a colocar por aquí. Sí, aquí, exactamente aquí. Entonces, empezamos por aquí. Quitamos aquí para que se vaya viendo como más claro. Pues sí, es que empezar en YouTube pues siempre es complicadito, ¿eh? Entonces aquí colocamos otro. ¿Cómo se llama la textura, bro? Se llama Minecraft la textura. Colocamos por aquí. 1, 2 y 3. Y volvemos a colocar acá. A ver. 1, 2 y 3. Y otra por acá. 1, 2 y 3. Ok. A ver. Ay. Ay, no puedo salir. Bueno, después le seguimos colocando. Hola, ¿cómo se instala en Minecraft Pirata? Pues Cristian, simplemente te vas a ajustes de seguridad, busca la aplicación, busca donde dice instalar orígenes desconocidos o fuentes desconocidas y listo. Yo descargué el Juan Navarro, hola, listo, ya lo copié. Bueno, pégalo y yo autorizo para que lo publiquen. ¿Cómo haces para agarrar solo un bloque y no 64? Es que estoy en creativo. Y pues como yo lo ajusto aquí. David Jara, hola. Me llamo John Eric Martínez, así me pueden encontrar en Minecraft, en Facebook. A ver, miren chicos, para la que le aparezca, si ustedes simplemente se van aquí en juego, ¿vale? Se van por acá y donde dice... Ah, miren la semilla, para los que les guste, la semilla es 4091. Y se van aquí donde dice estos, chicos, miren. Ahora no la encuentro. Ah, aquí, en video. Se van en video. Y aquí donde le dice perfil de la WID, le ponen en clásico. En Poké no, sino en clásico, porque en Poké pues obviamente muestra todo.
Autorízalo, a ver dónde está. No sé si ya copiaste el link. Espérate un momentico. No, no has puesto el link. Rayo, ¿qué te hace subir video? Mira, pon el comando F speed. Uy, es muy rápido. Rayo, ¿qué te hace subir video? Bueno, antes lo hacía por gusto. Vale, ahora lo sigo haciendo por gusto. Y más con el gusto sabiendo que me los están pagando. Eso me da más gusto. Es que no te deja. Vale, entonces si quieres pues comenta otro de mis videos, los que subí anteriormente, y pues quizás así se pueda. Quizás es que el verificador de pronto no deje. ¿Cómo juego online desde un móvil? Pero ¿qué clase de juego, Joaquín? Es que no me deja. Colócalo en uno de mis videos en los pasados y pues yo te autorizo, porque ahora los verificadores no dejan pegar ningún link, ¿vale? Inicia el post para unirme. Emiliano Rodríguez. Saludo para Emiliano Rodríguez. Lili, mira, si quieres podemos jugar después de 6. Ahora de momento pues no puedo. Pues si abro eso me va a generar lag, ¿vale? Pero podemos ir probando a ver qué tal nos va. Y pues obviamente cuando juguemos juntos así lo voy subiendo, ¿vale? A ver, chicos, miren. ¿Qué tal va quedando nuestra pedazo de mansión? Saludo Emiliano Rodríguez. ¿Cómo juego en Minecraft Online? Voy a subir un tutorial de cómo poder jugar Minecraft Online aún siendo pirata, ¿ok? Rayo, ahí tembló ese mamut. Miren, ¿qué tal se va quedando la mansión? A ver, díganme. Sinceramente, ¿les gusta o no les gusta? Me merezco la placa de diamante, oye, ojalá. Ah, ya vi el comentario que hiciste, ¿vale? Pues déjame y cuando termine aquí, pues hago para publicarlo. Chicos, ¿qué tal la mansión? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Ah? Ah, ya sabía. Gustavo Lucena, sí. ¿Te dieron una plancha hoy jugando fútbol? Hola, Simón Rentería. A ver, un saludo para Manu10Gamer YouTube. Me saluda, eres mi youtuber favorito. Me tocó autorizar tu comentario. Te mereces la placa de su corazón. Uy, ojalá. Hit, llegaste. Isaac, ¿no te gusta? Bueno, tocará hacer algo mejor. Eres un crack haciendo casa. Yo soy un asco. Bueno, la gracia es simplemente como darle ideas, ¿no? Para que ustedes vayan aprendiendo, miren. Ok, pásalo a los demás para que jueguen contigo. Claro que lo voy a pasar. Salúdame, amigo, please. Un saludo para Edwin Velázquez y para Luis Martínez. Rayo, te mereces una placa de madera. Mentira, eres el mejor youtuber. Víctor Alejandro, hola. Bueno, ¿quieren que la decoremos por dentro? A ver, vamos a ir viendo por dentro. Mire, digamos que venimos así de un survival. Tan, 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 tan. Y soy el rayo y no me matan. Tan, 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 tan. ¿Qué onda, Simón? A ver, aquí ya podemos empezar con la decoración interna. A ver, ¿quién dijo hola por ahí? Hola, Desiret, la guapa Fernanda Heredia. ¿Cómo estás, Desiret? Un saludo para ti desde Colombia. Te voy a pasar un skin, ¿ok? Ah, sí, chicos, si tienen skin que a ustedes les gustaría que yo usara, pues envíenmelo y yo pues los usaré si me gustan. Mi casa son de tierra, pues es normal. E inclusive estaba pensando en subir un video de Nut versus Pro. Entonces esperen y verán que tengo planeado hacer muchos videos. Deciré la guapa Fernanda Heredia. Hola, Deciré, ¿cómo estás? David Jara, hola. Saludas desde las Islas Canarias. Lili, estás lejos. Estás lejísimo, diría yo. Bueno, chicos, ahora sí, sigamos con la parte interna. Miren lo que vamos a hacer aquí. Aquí simplemente vamos a tapar todo esto. En plan así, que vaya quedando mejor. A ver, aquí podemos hacerle ya el gusto. La decoración interna obviamente es al gusto. Vale, yo siempre por lo general les dejo solamente una puerta. ¿El de Vegeta 700 kilos quieren? No, en realidad Vegeta 777 no me llama la atención. Ni siquiera me cae bien. Me parece que es un crecido. Saludos desde Marte. Hola, Marciano. A ver, estoy en la versión 1.2.8, pero sí voy a instalarme la 1.2.10. Igual ya nuestro compañero nos dejó el link en uno de mis videos.
nuestro compañero Edset, ¿vale? A ver, ¿qué íbamos haciendo? Ah, sí, esto. Bueno, miren cómo se ve nuestro tragaluz, ¿eh? Aquí simplemente le dejamos esto. Miren, aquí vamos a hacer una escalera. Bueno, la escalera, chicos, que vamos a utilizar en este caso sería esta. A ver. Tanta, así. Oh, heriste mi sentimiento. Oh, lo siento. Como cuando empiezas en Minecraft y haces una casa de tierra. Sí, haces la casa de tierra y al ratico viene un creeper y te la huela en pedacitos. Deciré, estoy muy bien, gracias. A ver, bueno, aquí vamos a hacer, pues obviamente nuestro segundo piso. Sí. A ver, que no me deja colocarlo. A ver. A ver. Rayo, ¿cómo ganó su corazón? Buena pregunta, aún no me lo gano. A ver, sigamos aquí así porque me entretengo y me distraigo y después no construyo bien. Tal que así, tan tan tan. Este ya sería nuestro segundo piso, obviamente. Tan tan tan. Se me traba el video. Bueno, debe ser tu internet. Ah, no, bueno, aquí no. Aquí es así. A ver, leamos comentario. Ahora insiste el directo. Ah, sí. ¿Cuál es tu youtuber favorito, Rayo? Bueno, youtuber favorito como tal no tengo. El pro de Minecraft, gracias David. Yo tengo la 1.2.9, tatán. No te descargues la 1.10, está muy bugueada. Es que por eso es que no la quiero descargar porque me han hecho esos comentarios. Oye, Rayo, a mí me encantó la casa, gracias. Rayo, ayúdame, ¿cómo empiezo YouTube? Tienes video, pero tenía video, pero lo borré. A mí me va fluido. Gracias, Luis Martínez. Bueno, Master, si quieres, pues subir video, haz algo que te guste, ¿no? Pues obviamente, lo que a ti más te llame la atención, pues lo puedes ir haciendo, ¿vale? No te limites, simplemente a lo que más te guste y listo. A ver, y obviamente nuestro pequeño sótano, que sería este más o menos. Miren, este sería nuestro sótano. Podemos simplemente hacerle la entrada por donde nosotros creamos más conveniente. Ya sea con escaleras o como a ustedes más les guste, ¿vale? A ver, vamos a hacerle aquí con escaleritas la entrada. A ver, quitemos esto. Así, más o menos así. Bueno, sería más o menos entonces como así. Ok, así sí. Ay, a ver. Si no es una cosa es la otra, pero siempre pasa algo. Pueden hacerle escaleras normales, ¿eh? O simplemente pueden poner escaleras de esas de palitos, que son pues las más normalitas. Y así ya bajaríamos a nuestro... A ver. Ok, miren. ¿Vieron? Fácil. O para que se vea más pro, le podemos dejar también de a uno solo, ¿no? De un solo escaloncito. También me parece genial. Hazlo con escaleras de mano. Ok, bueno. Vamos a hacerlo con escaleras de mano. Para que quede como más espacio. A ver, coloquemos por aquí. Por aquí. Así en plan todo tapadito. Y con las escaleras de mano, obviamente, nada, vamos a necesitar un espacio. Es que soy pequeña. Oh, deciré, está bien. La textura se llama Minecraft, ya lo he dicho varias veces. A ver, coloquemos las escaleras de mano. Ay, a ver, que no alcanzo a ver bien. Estoy medio ciego. Aquí están. Y ya el balde de agua no lo vamos a necesitar. Me gusta el fútbol. Es el de los deportes que más me gusta. Encuentras diamante, pero no su corazón. Grave. O también saben que sería mejor como colocarlas a casa. A ver. A ver, coloquémosla mejor aquí. Y cerramos arriba. El fútbol es el que más me gusta. Miren. Y si son pues más exigentes. Ay, a ver, disculparme, esto no va aquí. A ver, simplemente hacemos así. Y obviamente tapamos esto para que no se vea. Así, aquí ponemos una pequeña materita. Parece Omar Kraft. Sí, sé quién es Omar Kraft. Una vez hablé con él.
Una vez hablé con él. Y pude, pues como él graba en PC y yo en Minecraft Pi, pues no pudimos hacer tutoriales juntos. Pero sí una vez hablé con él. La matera. Es que me entretienen. A ver, aquí colocamos una materita por aquí. Ya vamos a editar las escaleras. Una plantita. A mí siempre me gusta ponerle hongos. Honguitos rojos, se ven bien. Y la ponemos por acá. Tampoco vamos a necesitar esto, creo yo. Miren, aquí simplemente colocamos obviamente una matita. A ver, y miren. Así ya más o menos se vería. Vamos a leer unos cuantos comentarios por aquí. ¿Podría poner el link de la textura? Sí. Yo no hago las casas cuadradas como. A ver, esperen. No alcanzo a leer bien. Rayo, eres un crack. Yo no soy un noob. Hago las casas cuadradas como el Minecraft. Luciano el crack Montivero, saludos. Deciré la guapa Fernanda Heredia. ¡Ae! A la casa ponle más camas. Claro, es que apenas estamos empezando la decoración. En el canal de Hit también pueden encontrar la versión 1.2.10. Yo no la uso porque va muy lagueada. Hoy juega México versus Bosnia. Hazte un canal de construcción. De hecho, este canal va dedicado a las construcciones y a las semillas. Víctor Alejandro, claro que quiero ser tu amigo. Ya estoy haciendo tu skin. Excelente, me gustan las skins y intros y banner, cualquier cosa que me hagan, pues yo la uso. Oye, Rayo, ¿vas a tener tutoriales de casa moderna? Sí, de hecho mi canal va dedicado a eso. Hit, hola. Oh, gatita, volviste. Gatita, ¿cómo te llamas para llamarte por tu nombre? Bueno, chicos, mira, aquí podríamos hacer, yo qué sé, los cofres. A ver, y este será. Yo hago la casa cuadrada y de madera. Aquí podríamos hacer nuestro cuarto. Obviamente no me voy a poner a hacer la decoración, ya eso es al gusto de cada quien. A ver, abramos esto aquí. Uy, a ver. Y aquí, pues si quieren, para que se vaya viendo un contorno diferente, le vamos a quitar esto. Ok. Bueno, chicos, esta es la super mansión moderna que yo les quería mostrar a ustedes. Aquí le podemos colocar otro panel. Miren, eso es lo bueno de jugar con el gamepad, que tú simplemente te acercas a un bloque y él lo copia automáticamente. A ver. Bueno, chicos, les voy a mostrar la casa cómo quedó por fuera. Yo espero sea de su agrado. A ver, vamos a leer otro comentario por aquí. Ella me ama. Ok, ojalá te siga amando. ¿Vas a dejar el mapa? Quizás sí. Dulce gatita, privado. Bueno, listo, si quieres escribirme por privado a mi Facebook, aparezco como John Eric Martínez Oliveros. Bueno, chicos, miren, ¿qué tal? Hagan una screenshot y me la suben al Facebook a ver qué tal. Víctor Alejandro, claro que te puedo saludar, pero debes de comentar mi último video, que en este caso sería el de cómo tener un robot que lanza misiles. Comenta mi video y yo en el próximo. Te faltaron bloques arriba. Bloques arriba. No, porque se supone que esto es un tragaluz, ¿no? Miren, aquí, pues para que se vaya viendo mejor, a ver, vamos a copiar esto. Miren, tengo la maceta en la mano y con el gamepad simplemente la copio y ya se ve mejor. Es de noche y hay que dormir. Bueno, aquí en Colombia apenas son las 4 y 2. A ver, vamos a hacerle un tragaluz aquí a esto. GTA San Andrés. Bytras 123. Un saludo para Bytras 123. Sí, me di de cuenta que tuviste el primer robot. Le falta una huerta. Bueno, es una mansión y nosotros no necesitamos tener huertos, ¿vale? Nosotros simplemente contratamos gente para que nos los haga. Pues si quieren hacer huertos, no hagan la piscina y hacen huertos. Eres crack, yo hago las casas un cuadrado y en creativo. Son las 4 y 2. Sí, aquí en Colombia son las 4 y 2. A ver, bueno, aquí las 10 y 2. No sé en qué deciré en qué parte de Colombia vive. El señor Oso 15, ¿cómo se llama la textura que estaba ocupando? Se llama la textura de Minecraft. Acá son las 5 y 11. Ey, recuerda que si te suscribes a mi canal te lo diré. Ok, dulce gatita. escribe en alguno de mis videos y yo miro el link.
El pollo morido, hacer una casa de piedra que no tenga puerta. Modo hardcore activado. Yo he subido un modo hardcore. Un hado para jugar en modo hardcore. Un saludo para Izado otra vez. Gavito 284, ojo con lo que comenta. Haker, hola. Acá en Perú también. Rayo, te pasaste. Un diamante en el minuto 3.51. Son las. A ver, chicos, ¿desde dónde me escriben? Porque veo horas diferentes. ¿Podría poner el nombre de la textura? El nombre de la textura es Mike Craft. Se escribe Mike, como Mikey Mouse, no. Mike Craft, ¿vale? Descarguen la textura. De todo modo, pues yo creo que ya le hice la review a esa textura. Si no estoy mal. Y si no, pues en esto pues se la puedo hacer mañana y les dejo el link porque veo que les gusta. Lo vivo en Granada, pero no sé dónde es Granada. Oh, Luis, gracias por saludarme. Eres el segundo que me saluda. Gavito 284, hola. Diego Manuel Izquierdo Ochoa, hola, bienvenido al canal. Chicos, ¿de dónde me están escribiendo para saber? Yo también soy de Colombia. Hay una pregunta, ¿de qué parte del país? A ver, yo soy de Barranquilla, pero en estos momentos estoy viviendo en Bogotá. Sí, en la capital. gracias, me gusta la construcción. Te falta una huerta, Rayo. Bueno, chicos, huertos podemos hacerlos por aquí. Aquí en todo este espacio tenemos. De todos modos, yo dejé un video hace poco de cómo hacer huertos bien pro. Pues si quieres, vamos a hacer un pequeño huerto aquí. No creo que me alcance el tiempo, pero. Pues muy lejos, pero eres famoso. No, no creo que sea famoso. Saludos desde Argentina. Oh, la tierra de Messi y el Papa. Yo soy de Tuluá. Tuluá. No es tan lejos, no es tan lejos. Huertos pro ya yo los había hecho y pues no hubo la necesidad de volverlo a hacer. No creo que haya necesidad. De todos modos, si quisiera un huerto pro, podrían hacerlo así. Les voy a enseñar así como más o menos cómo hacerlo. Pues ya yo lo hice en un tutorial pasado. A ver. ¿Podríamos hacerlo en ladrillos? Sí, podríamos. A ver, chicos, miren, simplemente digamos que aquí es donde vamos a colocar nuestro huerto, un ejemplo, ¿no? Que aquí es donde lo queremos. A ver, todo esto por mi sud, para que estén felices de que tengan un buen huerto. ¿Sabes dónde está Michoacán, Rayo? Sí. Michoacán creo que es México. No estoy seguro, pero creo que más o menos es por allá. Rayito XD. Sí, ese men se copió. Me gusta el robot, Víctor Alejandro. Me acabo de llegar tu mensaje. En tu país hace calor, pero que aquí hace mucho frío. Bueno, donde yo estoy ahora, la temperatura ha tocado los menos 8 grados. Así que eso de la calor, pues depende en qué parte de Colombia estés. A ver, sí, aquí sería así. Chicos, miren, les voy a enseñar a hacer un huerto así bien pro, en plan rápido, ¿vale? Porque tampoco tengo mucho tiempo. Miren, ya la decoración se la pueden hacer ustedes a su gusto. A ver. Como aquí así. Yo siempre hago los huertos así pro. No me gusta hacerlo tanto en tierra. Sí, sí tengo Instagram. Si quieres, busca uno de mis videos anteriores y ahí te aparece mi Instagram, mi Facebook, mi Twitter. A ver, miremos más comentarios antes de despedirme. Oh, tío, en tu país hace calor. En tu país, acá hace calor. Que disfrute tu día, Rayo. Saludos. Gracias, Isaac. Durango, México. Son las 3 y 3. Saludos. Dale like. ¿Tienes Instagram? Sí, ya les dije que tenía Instagram, Facebook y Twitter. Ah, bueno, sigamos con esto. A ver. Hacemos lo siguiente. ¿Qué queremos sembrar? Digamos que vamos a sembrar maíz. Yo que sé. ¿Qué más necesitamos? Polvo de hueso. Para que crezca más rápido. Kenny Josué López. Hola. Mañana haz un video, sí, mañana voy a hacer otro video. Necesitamos la asada, aquí está la asada y el agua. Asada y el agua. ¿Por qué te vas? No te vayas, te queremos. Ah, pero es que ya me voy a ocupar. Rayo, ¿cuánto harás otro directo? Quizás mañana, de pronto me anime y hago otro mañana. Yo soy el mismo. Rayo, ¿cuándo hará otro directo? Quizás mañana. Bueno, miren, chicos. A ver, aquí hace falta algo. Aquí falta esto. 1, 2.
Uno, dos. Ustedes simplemente síganme los pasos en mi locura que yo sé lo que hago. Ah, bueno, Gerson, menos mal volviste. Hola, amigo, te veo desde Bolivia. Wow, tan lejos, ¿eh? A ver, ahora simplemente quitamos esto. Ay, creo que no debíamos haberlo quitado. Aquí vamos a necesitar una escalera al revés. A ver, ¿dónde están las escaleras? No se escondan, es que no las alcanzo a ver. Ah, aquí. Que se esconden. Bueno, miren. A ver. Aquí simplemente colocamos una escalera aquí así. Pam, pam, pam. Ok. Ahora aquí simplemente... Obviamente esto va pues, con la decoración completa, ¿no? A ver. A ver. A ver. Saludos, Isaac Camacho, nuevamente. A ver, espera un momentico que estoy algo enredado. Aquí hay comida muy buena como puchero y cazuela. Pues las cazuelas sí sé qué, pero un puchero no. La verdad no tengo ni idea de qué sea. A ver, aquí colocamos otro. Me están enredando. A ver, ¿qué es lo que iba a hacer? Ah, acá, la escalera acá. Vamos a ver. Me están enredando un poco, chicos. Ajá. Así. Ahora aquí pues simplemente se colocan más trampillas. Nos agachamos para que se puedan colocar bien las trampillas. A ver. Aquí así. No, más arribita. Ay, señor, me estoy enredando bastante aquí. A ver, quitemos esto, aquí colocamos el otro. Más o menos así eran. Obviamente, pues para que se vea bien tienen que ser varios cultivos, así de seguido. Pero como solamente es uno, pues se ve así, ¿ok? Ahora sí, simplemente hacemos aquí así, quitamos la del medio. Le dejamos dos, ahí, le dejamos dos por cada lado. Ahora simplemente con el azadón hacemos así. Y ya podemos sembrar. Y miren, más o menos así se vería un cultivo pro. Obviamente, pues como no hay más cultivos alrededor, pues se ve algo extraño. Pero por lo general siempre sería así. Y bueno, chicos, yo les diría que por aquí, hasta el día de hoy. A ver, botemos esto aquí. ¿Qué pasaría si un sub te viera? ¿Qué pasaría? Pues nada, simplemente pues me tomaría una foto con él o algo. Edwin, no sé más, Urida Fama. Un saludo para Kivan07. No sé qué comentar, bueno, comenta lo que tú quieras. Estoy usando un gamepad, no recuerdo ahora la marca. Bueno, chicos, a ver, ya me voy a despedir. Oh, a ver, los que quieran decirme algo antes de despedirme. A ver, díganmelo ahora que ya me voy, chicos, porque me voy a ocupar. Bueno, chicos. No siendo más, los puedo ir dejando por aquí el día de hoy. Pero antes les voy a dar un tour de mi mansión. Miren, así se ve mi mansión. Hola, hola, Loliro Rock 2006, José Juan, hola, el chileno amigo Diego. Tío, hola, ¿qué tal? Hola, un saludo para ti, lástima que ya me voy. Uriel Gamer, hola, ya me voy. Lolirot 2006, hola. Bueno, chicos, miren, esta fue la grandiosa mansión que nos construimos. Yo espero que les guste. A ver, no alcanzo a leer bien porque van muy rápido los comentarios. A ver, Gustavo Lucena, chao. Bueno, chao, José Juan, hola. Hola y chao. Bueno, chicos, miren, esta fue la construcción. Hagan un screenshot de esta y me la envían al Facebook y ya sé que son ustedes. Un saludo para Gavito 284 otra vez. Bueno, adiós, señor, un gusto conocer. Bueno, un gusto igual también. Qué bonito directo cuando haces otro. Ricolín Crafer 188. Quizás mañana me anime y haga otro. Bueno, chicos, mire, así más o menos este es mi épica mansión.
Gavito288, chao. Miren, miren, chicos. Claro que a ustedes le pueden, obviamente, ir dando más decoración, ¿no? Eres un gran youtuber, te sigo hace poco y me cae súper. Sigue así. Sigue tus sueños, no lo hagas caso a los haters. Sigue así, no dejes de hacer videos, eres increíble. Gracias, Luis Martín, adiós. Y bueno, chicos, los dejo con esta miniatura. Miren, hagan un screenshot de aquí y me la envían al Facebook y ya sé que son mis suscriptores. Y para el próximo video les enviaré un saludo bien pro. Y ustedes saben que yo hago saludos bien pro cuando se portan bien. Saluda a David y Leslie. Un saludo para David y Leslie. Antes haz otro directo mañana a las 2, please. Sí, pues yo a esa hora más o menos que los hago. A ver, chicos, mírenme. Oscar Ruiz Gamer YouTube, saludos. Lástima, ya me voy, ya voy a acabar el directo. Y bueno, chicos, no siendo más por el día de hoy, ¿vale? Dejamos el video hasta aquí. Fue un placer, Víctor Alejandro, manito arriba. Para Edwin Velázquez, adiós. Y chao. Y bueno, chicos, quizás mañana haga otro directo, dependiendo si me animo, ¿no? Vito678, regresaste, así que te digo chao porque ya me voy. Bueno, ahora sí, chicos, no siendo más, bye bye. Recuerden que yo soy el Rayo Martínez y si quieren que le envíe saludos en su próximo video, envíenme mensaje al Facebook o si quieren comenten mi último video de cómo tener robots que lanzan misiles en Minecraft Pit. Y pues obviamente yo estaré mirando los comentarios y pues les enviaré saludos en el próximo video. Les recomiendo el canal de Hit 911, pasen por allá que es muy bueno. Y bueno, Lacey odia a los haters. Ella no me ama, ok, no. Bye bye.